Ya, chicos. Únanse, de una, vamos. ¡Sigan! Ya, sí, atrás de ustedes. Sí, únanse, únanse. Y listo, nos encontramos en la búsqueda de una nueva aventura, ¿sí o qué, Esteban? Así es, el día de hoy estamos aquí en el Parque Central de Amaguaña, junto a unos personajes de nuestra infancia, que es Pikachu, que tenemos acá, que estábamos viendo cómo se inflaba. Interesante. Cuéntanos, yo sé, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a ver qué nos encontramos por aquí, algo de pesca por ahí, escuché que hay por aquí. Y también, bueno, nos hemos venido combinaditos, como veo. Formados con el amarillo es hoy, ¿sí o qué? Sí, con él. Bueno, chicos, entonces vamos a continuar con este video. Con este solazo no place nada más que chuparse unos heladitos o mandarse algo helado, así que... Y mejor si son de paila, mira, muy bien. Ajá, conseguimos unos de paila. Sí, ¿de qué te imaginas? Verde. Se derrite. De aguacate. Mira, este lado de paila de aguacate. Voy a probar. Espectacular. ¿Qué tal el tuyo? ¿De qué es? El mío era de Oreo. Ya. Y está así. Está comible. Está bueno. Están buenos. Los helados de paila. Comenzamos con eso, chicos. Eso lo encuentran aquí en plena plaza central de la iglesia. Lo encuentran aquí al frentecito. Una señora que vende estos helados. Lastimosamente no nos quiso... dejar ver el proceso, que está medio ocupadito, entonces le entendemos. Pero chicos, si es que desean unos deleitos de paila, pues aquí. Recomendado. Ahora sí, chicos, ¿en qué nos hemos metido ahora? Mírame, hazme una toma amplia, como estoy vestida. Una vuelta. Estamos listos para zapatear. Nos hemos encontrado aquí con unos jóvenes que nos están enseñando un poquito de cultura. Están bailando la danza ecuatoriana, claro que sí. Y ya les vamos a mostrar de qué se trata. Así que vamos a bailar. Nombre. Mi nombre es Marlene Santa María. Estamos un poco agitaditos porque acabamos de bailar full. ¿De qué se trata esto? ¿Qué hacemos aquí? Nosotros venimos de la ciudad de Quito. Hacemos danza, teatro. Ya, me comentaban que es como un flash move esto. Sí, más o menos. ¿Qué buscamos con esto? Más que todo. Pues integrar a la gente. A la gente que nos conozca. ¿Serías de la gente para que Amaguaña? Sí, toda la gente que venga. Muy bonito que venga acá, es una bonita parroquia. Primera vez que yo vengo y me quedé enamorada de esta parroquia. Muy bonito, claro, de ley. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días, Edwin. ¿Cómo está? Un gusto. Esteban. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tenemos aquí, Edwin? Mucho gusto. Tenemos aquí, pues, la presencia, el ingreso de lo que es el sendero ecológico Yacuñán. ¿Ya? Tenemos aquí una pequeña pintura de lo que es la flora y la fauna. ¿Usted, ¿no?, lo pintó? No, tuvimos esto, es un obsequio del municipio de Quito, de Zonal, Valle de los Chillos. Lo que nosotros hemos hecho es la colocación, hemos utilizado caña de guadúa, hemos utilizado pues un poco de alambres y la buena voluntad de lo que son los integrantes del grupo ecológico Planeta Verde. Sí, tenemos que indicarles que en este momento les invito a pasar al sendero ecológico, sí. Entonces, vamos, Edwin, a ver, contigo. Vamos a ver qué nos espera, chicos. Vamos, chicos, vamos, les invito. Al sendero ecológico Yacuñán. Edwin, ¿este sendero tiene algún costo de entrada? Este sendero no tiene costo, ni lo ha tenido, ni lo tendrá, porque prácticamente el objetivo de nosotros como grupo ecológico Planeta Verde, la idea ha sido recuperar. ¿Qué vas peinando? A ver. Exactamente, es recuperar lo que es la flora, la fauna de nuestro sitio. En este caso, pues, tenemos esta hermosa quebrada que quisimos,
trabajarlo y hacer lo que es un sendero ecológico. Y como vamos viendo, aquí tenemos hermosas plantas, ¿no? Autóctonas de aquí. Yeah. Quisiera hacer un pequeño paréntesis aquí e indicarles algo bien importante, amigos y amigas. Tenemos aquí, no sé si Esteban, ¿tú has visto esta planta alguna vez? Ahí te quiero ver. No. Bien, miren, es una planta nativa. ¿Ya? Es una planta nativa que nosotros, como el grupo ecológico Planeta Verde, estamos recuperándolo aquí en la zona, ¿no? Se llama el porotón. ¿Poropón? Porotón. Porotón. El porotón. ¿Ya? ¿Da algún fruto? Exactamente. ¿Qué fruto nos da? Da prácticamente, son unos fréjoles gigantes. ¿Tienes una muestra de...? Vamos a ver si adelante tenemos, porque tenemos algunos, sí. Pero en este momento podemos... Sí, apreciar lo que es una planta del porotón. Es una planta que crece hasta los 2 metros de altura. O sea, es muy grande, ¿no? Es como un árbol de guava, ¿sí? De tal manera que la floración es una floración de color media tomate anaranjada, que llama mucho la atención a los colibríes. Mm. O sea, aparte de dar un... ¿Podemos ver colibríes, dices? Claro, ya vamos a mirarlo más adelante. De tal manera, Esteban, esto se es considerado como uno de los alimentos de los incas. Junto con la quinoa también me parece que es, sí, nombrada también, con eso, justamente, del... justamente la quinoa también es un alimento de los incas. ¿Ya? ¿Qué quiero explicarles con este alimento que es pues de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, ¿no? Quiero decirles que hemos hecho un estudio, en la universidad hemos hecho un estudio de la cantidad de proteínas que tiene el porotón. Les cuento que tiene el 95% de proteínas, o sea, es un alimento, pero... Proteínico. Proteínico. ¿Y tú consumes eso? Cuando lo hay, porque no siempre hay. No siempre sale. No, más que nada. Por temporada, imagino. Por temporada, son 2 veces al año que carga el porotón el árbol. Entonces... ¿Y ahorita estamos en temporada o no? No estamos en temporada, pero hay... No, pero puedo sacarles una muestra, ¿sí? Ya les voy a sacar una muestra, ya. Entonces, por favor, les invito, continuemos. A las 6 de la mañana aquí, usted viene a escuchar, pero es una sinfonía de sonidos. Hay un montón de aves aquí que vienen a, ¿qué le digo?, a pasar la noche, yo qué sé, o viven aquí. Pero a las 6 de la mañana que se despiertan empiezan a cantar. Mira cómo vamos poblándole, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí tenemos un hermoso rayán, ¿no? Sí, aquí tenemos un hermoso rayán. Aquí, como entendemos de lo que es plantas, porque prácticamente pues estamos trabajando y hemos hecho ciertos estudios. Entonces, hacemos, por ejemplo, arreglo de plantas aquí, hacemos las podas, ¿no? Siempre vamos sacando las partecitas pues que están pues... de gana, aprovechando el alimento de la planta, porque prácticamente necesitamos todo esto en la parte de arriba para su crecimiento. Sí, el proyecto es hacia más arriba, pero vamos avanzando poco a poco. ¿Todavía no está construido al 100%? No, está al 100%. ¿Qué porcentaje tenemos? Estamos bajísimo, siquiera al 25% todavía. O sea, tiene un potencial. Sí, tenemos un potencial, pero aquí nos hace falta que nos ayuden. Por ejemplo, yo les hago la cordial invitación. Les hago la cordial invitación, por ejemplo, a instituciones, es decir, colegios, universidades, que aquí Edwin Oña está presto para ayudarles e incentivarles y también pues pasar la experiencia que tengo aquí y tenemos aquí con el resto de mis compañeros también en lo que es agricultura, en lo que es flora, fauna, para que realicen sus tesis de grado aquí. Sí, bueno. Hago la invitación. Aquí tienen material como usted. Oye, mira, ¿puedes ver? Sí, mira las flores que hay. Qué bonito. Mira solo el paisaje que hay acá. Maravilla. ¿Vas a decir algo? Sí, que estamos rodeados de maravillas, estaba diciendo. Se ve muy bonito. Y veía, Edwin, una fuente de agua. Sí. No sé, ¿de dónde viene esa? ¿O cómo se llama? No sé, un río o algo así. ¿Tu nombre cómo es? Jocelyn. Jocelyn. Edwin, mucho gusto. Mucho gusto, Jocelyn, y gracias por la visita. Les cuento que aquí, aparte de tener nuestra hermosa flora y fauna que van viendo ya, tenemos aquí ojos de agua, lo que llamamos, ¿no? Sí. Tenemos manantiales, tenemos vertientes que ya le vamos a mirar. Todo lo que ustedes vean en la parte de aquí, ¿sí? Síganme, por favor. No sé si podemos ver acá.
Ya, es un recorrido del agua, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué significa eso? Que todo esto viene de los manantiales, porque no solamente tenemos uno o dos ojos de agua, aquí tenemos varias vertientes, varios ojos de agua. Buenas tardes. Les presento, es ingeniera en mecatrónica, Vanesita, y también pertenece al grupo ecológico Planeta Verde. Tenemos integrantes, ¿no? Ella también es ingeniero, ¿verdad? También. Vanesita, ¿quieres decir algo? Que nos invitas, no sé. Habla aquí. Estoy ubicada en Yanahuayco. En Amaguaña, Yanahuayco. Gracias, Vanesita. Gracias, Vane, gracias. Entonces, por ejemplo, podemos verlo aquí, una de las vertientes. Mire. Y veo una virgencita allá. Sí, como también pues... Carlitos nos acompaña también. Carlitos nos acompaña siempre, Carlitos. Ya. Ustedes pueden ver, por ejemplo, miren. Miren esta vertiente que tenemos aquí. No sé si la cámara le puedes indicar, mira. Bien clarita. Clarísima el agua. Sí, sí. Mira. Esta es un agua pues que se puede, o sea, comestible, bebible, ¿no? Los turistas que han venido aquí pues se toman con su vasito el agua y todos contentos y felices. Y no mueren. No se mueren. Un vasito. A ver, ahora vamos a degustar el agua que estaba ahí. Claro que sí, mira, aquí ya me está ofreciendo un vasito de agua. Ya muestran más o menos, muestran. Ajá. Es cristalina, ¿no? Sí, es totalmente cristalina, que es proveniente de ahí, que esa mi amigo fuente nos dio un vasito de agua. Ya, entonces vamos a probar. Ya, vamos. Me voy de largo porque sí está buena. Es la sed del cansancio. Pruébale, por favor, Esteban. Si no, me voy a acabar yo todo. Estoy como una sed, así que vamos ahí. A ver. También se fue de largo. Está buena. A ver, acá la probadita, todos. ¿Qué tal es? ¿Y tú te la tomas a diario, o qué? Me faltó también. Muchísimo. Quiero presentarles también a la vez a la persona, pues, que nos ayuda mucho aquí. Don Julito Paucar. Ya. Sí, mucho gusto, don Julito. Paucar, prácticamente ya. Es la persona que más tiempo pasa aquí en el sendero. Él realiza las labores de la limpieza. Sí, exactamente. Cosas, diariamente me toca estar. Y paso yo solo aquí. El barrio no nos ayuda nada, sino yo es lo que más paso aquí. Entonces... Más personas como usted necesitamos, don Julito. Muchísimas gracias, del mundo entero. Gracias, sí, porque... Ya hace 4 años que estoy trabajando aquí. Aquí mi yerno se ayuda, pero cuando tenga tiempo. De lo más pasó aquí. Y solo yo solito. Y está hermoso, muy mantenido. Sí. Está bien bonito. Gracias, don. Es la persona que más tiempo ha pasado aquí. O sea, prácticamente, don Julito, le consideramos aquí como que él fuese empleado de aquí del sendero ecológico Yacuñán. Pero lo cual, o sea, él lo hace porque le gusta, lo hace porque quiere ver, ¿qué les digo? Una naturaleza, como ya acaban de mirarlo ustedes. De tal manera, pues, que si de pronto, pues, en este caso, el municipio, alguna entidad, igual que nos puedan ayudar. Colaborar ajá, con el mantenimiento y todo. Con el mantenimiento, porque nos hace mucha falta. De esta arqueología nace el nombre, lo que es Yacuñán. Eso quería preguntarle, mi don Edwin. ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra Yacuñán? Esto, para español, quiere decir camino del agua. Justamente, esto es un camino del agua. ¿Por qué es un camino del agua? Porque en sus tiempos mozos, es un canal prácticamente por donde pasaba el agua que se dirigía hacia lo que es la hacienda Chillo Quijón. Me imagino, Esteban, Jocelyn, escucharon que la fábrica de Chillo Quijón era una fábrica de textiles, de los mejores casimires de Latinoamérica, que se exportaba para Europa, sí, para, en este caso, para los grandes monarcas de allí de Europa, pues se llevaban los casimires de aquí. Entonces, tenían unas turbinas en la fábrica de Chillo Quijón, y el agua que cruzaba por este camino del agua, sí,
hacía caminar esas turbinas para dar electricidad. Claro, yo me imagino la dimensión de esas turbinas, porque mira nada más la canaleta que tenemos. Y la en sus tiempos mozos, como decía. Nos encontramos. Se encontraron. O sea, la raíz, ¿no? Yeah. La raíz del material es de un eucalipto. ¿De cuántos años? No lo sabemos. Y hemos tallado. Le hemos hecho una serpiente, como ustedes pueden ver. Miren. Parece real, ¿no? Bueno, amigos y amigas, estamos aquí en la parte en donde tenemos unas cuevas, ¿no? Como ustedes pueden ver, tenemos aquí una primera cueva. No tiene mucha distancia de entrada. Como profundidad. Sí, lo que pasa es que con lo que ha habido ya los derrumbos por adentro, se ha venido taponando, o sea, está taponado la primera. La segunda cueva que tenemos aquí, esta es la más importante por lo que hemos visto y hemos encontrado. Encontramos aquí, y si podemos más luego pasar a mirarlo, tenemos unas gradas. Esas gradas nosotros no las hemos hecho, ojo. Ah, ya estaban. Esas, cuando nosotros quitamos la maleza de aquí, las ramas que tapaban aquí, eso ya existía. Pueden mirarlo ahí, mírelo. Ahí tenemos unas gradas que... Se puede decir que eran como un camino secreto de nuestros antiguos antepasados, ¿no? Podría ser, pero lo que sí también podemos ver que en la parte de abajo, a ver si la cámara le indicas, por favor, Esteban, la parte de abajo, tenemos como una tina. ¿Mira? Porque a mí me parece que venía el agua por ahí. Tipo jacuzzi. Tenían todas las comodidades. Algo como dijo Esteban, perdón, es un jacuzzi que prácticamente, o sea, es digno de echarle un estudio, ¿no? Así que chicos, ya lo saben, si quieren visitar un lugar totalmente nuevo, salir de la rutina, un lugar bien bonito, pues les invitamos aquí a Yacuñán, que se den una cita, un lugar totalmente nuevo para que conozcan. Y esta es otra maravilla más de nuestra querida Amaguaña. Así es, queridos amigos y amigas, no nos olvidemos, pues están cordialmente invitados aquí a visitar nuestro sendero ecológico Yacuñán de la parroquia de Amaguaña, y Edwin Oña, quien les habla, pues les da esa cordial bienvenida, y más que nada pues quiero agradecer de paso a todos los integrantes de lo que conformamos el grupo ecológico Planeta Verde, y un saludo muy grande a todos los amaguañenses, y no se olviden que pues aquí esto es de todos. Y les invitamos a todo el país y a todo el mundo que nos visiten aquí nuestro sendero ecológico. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, compañero. Gracias. ¿Qué vas a comer, Jessy? Una trucha súper, súper frita, bien frita. Dale una probada. A ver, vamos a sacar un pedacito. Muchas gracias. ¿Qué tal? Súper buena. Muy buena. Acá tengo mi platito, me gusta con salsa de tomate. Vamos a echarle un poquito. Pataconcito. Lastimosamente nos llovió, queríamos pescar y como está el clima así medio jodido. Pero nadie nos quitó el gusto de pegarnos la trucha. Estaba rica la trucha. Sí, estaba muy buena. Vamos a ver las piscinas cómo están. Estas son las piscinas de... De las truchas. Ahí están. No, ya acá se verá una. ¿Dónde? No veo. Mira, ya en la esquina hay otra. Ah, ya le vi. A ver, acá está la piscina. Acá. Bueno, y después de haber comido unas truchas fantásticas, nos dirigimos sin duda al Paso Ochoa. Un lugar biodiverso que te recomendamos también que vayas, y es otra maravilla más de Amaguaña.
Hola chicas, ¿cómo están? Somos de Monkiwi, somos un canal de YouTube. Un gustazo, soy Esteban. Hola. ¿Ustedes van a acampar aquí? Queríamos, pero no les dejaron. Ni con reservas, no. Dice que se pertenece al cantón Rumiñahui y el área va por amarillo. Ah, por eso. Les iba a decir que nos den información de la. Pensé que iban a acampar y todo eso. Sí, íbamos, pero no nos dejaron. Ah, no nos dejaron. ¿Nos va? Bueno, ya nada. Ajá. ¿Nos quiere mandar un saludito? No, más que todo inviten a que vengan a Paso Cho. ¿Ya ustedes ya estuvieron? Ya fuimos aquí por los senderos. ¿Qué tal? Sí, está. Está un desnivel, un derrumbe. Pero no, sí recomiendan venir. No se pudo concretar. Sí, recomendamos venir. Ya. Yo puedo pasar un video donde ella se cayó. De una ponemos ahí en el video. Para que lo pongan en YouTube. Sí. Me pasan el video. A ver, cógeles. Sí, les mandamos un saludo a Monkiwi. Le recomendamos visitar el Paso Choa. ¡Vengan, vengan! En los baños. Qué bacán, vimos un pájaro bonito. Una aventura más de Monkiwi. Lastimosamente ya nos decimos muy tarde. El Paso Choa nos ofrece sin duda una biodiversidad de animales, así que están invitados a que conozcan esto. Haremos un capítulo especial del Paso Choa, creo que se merece, ¿no? Sí, se merece. Haremos un recorrido completo por el Paso Choa, por el público. Se merece porque tiene bastante que ofrecer. Y eso es otra maravilla más de aquí, de nuestra querida Amaguaña. Cerramos este video para que visiten todo lo que comprende Amaguaña. Las recomendaciones ya ahí están. Depende de ustedes que lo visiten y lo han conocido esta hermosa tierra de Amaguaña. Y de seguro nos olvidamos muchos más lugares por visitar de Amaguaña. Y así que chicos, les dejamos con un pedacito creo que de Amaguaña, pero pusimos sí, con mucho cariño. Conocemos personas maravillosas como en todos los videos. Y les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que nos sigan. ¿Y qué más? Que nos sigan en redes sociales y vean todos nuestros videos que nos promocionamos aquí de turismo, de cualquier... No, lo que se nos ocurre. De emprendedores, de turismo, sí, todo eso es nuestra fuerte. Así que chicos, recuerden, a darle sean diferentes, sean Monkiwi. Nos vemos en un próximo video. Chao.